Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos este programa de hoy con un aplauso del público que nos acompaña en el Estudio 34 de Telemedellín. Buenas, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, muchas gracias. Mucha gente el día de hoy. Lo que más nos emociona es que ya dejan de venir por el refrigerio. La gente ya está viniendo por ver este programa. Ver, porque refrigerio no hay. El contrato se acabó con los refrigerantes. Ya no hay. Entonces, muchas gracias, público. Saludamos a nuestros televidentes. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es ¿Qué ha pasado? Gracias por su compañía. Saludamos a las personas que participan a través de las redes sociales. Y antes de saludar a mi compañero de plató, de set, al compañero que es separado por este sofá escarlata, queremos saludar a Johnny y a Marjo. Johnny y Marjo. Marjo. Sí, ellos se van a casar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? No sé aún, pero ven el programa. Ah, bueno. Así que un saludo para ellos y esperamos la invitación para que vayamos. Que sí. No nos pidan regalo porque... No, mentira, sí les podemos dar... Vamos a la iglesia. En la iglesia uno no tiene, se salva del regalo. Verdad. Nosotros eso vamos a la iglesia. Entonces, un saludo para ellos, Johnny y Marjo. Chicho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Está muy lindo el día. Hoy llovió temprano, volvió. Pensé que me ibas a decir algo. Y, Chicho. Tú también. Muchas gracias, Chicho. Muchas gracias. Pero a mí me gustan los días así, como que llueve un rato, no hace frío, es calor. Es bonito. Muy bien. Es muy bonito. Un día ecléctico en cuanto al clima. Exacto. ¿Cierto? Chicho, tendencias, Nairo y Mariana, ¿qué pereza pasó? Pereza hablar de eso. Es como una novela que está ocurriendo en estos momentos. Sí, qué pereza, qué pereza. Y es porque, básicamente, lo voy a poner como cosas más suaves, para suavizarla. Espera sea lo último que digamos se diga de Nairo y Mariana. Básicamente, dos posiciones políticas de la Federación de Ciclismo Colombiana los cogió de bobos útiles, con el mayor de los respetos a nuestros campeones, y ellos empezaron a hablar, y hablar, y hablar. Y entonces uno detractor, otra defensora. Y otra defensora, claro, detractor Nairo y defensora Mariana, porque el papi trabaja allá. Entonces, se filtró un audio de Mariana Pajón diciendo, pues, entre muchas cosas, una frase que era, la catalogaron de muy fuerte, es Nairo que se dedique a pedalear. En el fondo, pues tiene razón. Y tú también, Mariana, o sea, los dos, ya no se presten para ese tipo de peleas y todo el mundo está hablando de ellos, pero no tiene nada que ver con lo deportivo, sino con lo político y los manejos del ciclismo. Mariana dice que se le van a ir los patrocinadores si se sigue hablando mal del ciclismo colombiano y, en fin, una pelea política. Pero bueno, detrás de todo eso, ¿sí existe una rencilla entre ellos dos o no? No, algo que está la gente armando, pues es una conjetura que se hace en redes sociales y realmente no pasa nada entre ellos dos, ¿o qué? No, pues sí hubo, digamos, entre ellos enfrentamiento, no, pero Mariana sí en el audio que se filtró, repito, sí dice Nairo que ponga pedalear. Cuando es así... Es que no creo que... ¿Cómo así que se...? Filtró. No creo que el audio se haya filtrado. Ve, ojalá me estén grabando esta llamada, como alguien dijo alguna vez. No, eso, alguien puso a rodar esa grabación. Bueno, señoras y señores, lo único que hay para decir es paz. Paz, sí. Por favor, paz. Ya, y que se dediquen a pedalear los dos y ya, que los políticos... Eso de pedalear tiene otra connotación, Chicho. Bueno, que se dediquen a hacer deporte los dos. Muy bien. Pasando a temas un poco más amables... ayer dijimos que teníamos saludos de nuestros televidentes. Y aquí hay otro. Ah, sí. Aquí hay otro. Aquí hay una dama televidente, digamos televidenta, para aquel del lenguaje incluyente que ha tocado ya extremos totalmente particulares. Una televidenta nos envía este saludo. ¿Qué vas a mandar a decir a Chicho y a Diego de qué ha pasado? ¿Qué? Y Chicho, me fascina su programa, la diversidad de personajes que llevan, cómo hacen las entrevistas, cómo ellos nos cuentan las historias, las anécdotas, picanticas hay veces, pero las disfrazan muy bien. Eso me gusta mucho y siempre agrego a verlos.
Y precisamente hoy queremos tener una entrevista picante con nuestro invitado de la noche. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso, señoras y señores, al presidente de Inex Moda, Carlos Eduardo Otero. Un aplauso para él, por favor. Lo de picante... No. Siéntese y verá. ¿Cómo es lo de picante? Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, no, ustedes por la invitación. Yo le he dicho director, doctor, todo, presidente, no sé por qué no le afirmo. Pues sí, presidente. Presidente. Sí, presidente. Presidente. Que quede claro. ¿Qué han hecho bien? Muy bien. Vamos a hacer una confesión. Esta mañana fue difícil elegir la ropa para venir al programa, porque ese... Pero es que siempre lo hace quedar mal a uno. O sea, cualquier reunión va a Carlos Eduardo Otero. No, y lo mismo me pasó a mí. No, porque ¿cómo voy allá? Pues así, no. No, pero nos borraste. No, sí, claro. Sí, seguro. No, pero se le trabajó. Fui al laboratorio de moda de Inex Moda, les pregunté qué hacía, cómo hago este programa tan interesante, tan importante. Y no, las niñas allá dieron la línea y aquí estamos. Sí, bueno, hay, para la próxima, Chicho, tenemos que ahorita le dejo el teléfono también y todos los datos del laboratorio. Claro. Sí, claro. Bueno, digamos que viene alguien de otro país que no tiene nada que ver con la moda, con el diseño, con la industria textil y pregunta, ¿qué es Inex Moda? Así, en las palabras más sencillas, ¿cuál sería la explicación? Una institución creada hace casi 30 años para apoyar y desarrollar toda la industria de la moda de Colombia. Uh-huh. Eso es Inex Moda. Eso es. Eso es. Muy bien. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, no somos un gremio y nos dedicamos a eso todo el año, a apoyar todos los empresarios de este país, de todo lo que tiene que ver con ese sistema moda que es muy amplio, todo el tema de vestuario, accesorios, joyería, bisutería, calzado, y estamos trabajando de una manera integral muy interesante para que todos los días tengamos una institución mucho más fuerte. Los retos de los empresarios hoy son inmensos e Inex Moda no se puede quedar atrás en ese tema y estamos en esa tarea, afortunadamente, con un maravilloso equipo, un consejo directivo que nos guía hacia estos temas y muy contento de estar ahí. Y otro objetivo, que ese sí ya se cumplió, es posicionar el nombre de Colombia como referente de esta industria, ¿cierto? Total. Total. Esa tarea ya chuleada, ¿cierto? Pero no podemos tampoco sentir que ya llegamos. Uh-huh. Ese es un tema que hay que hacer todos los días, pero definitivamente las plataformas de las actividades que hacemos en Inex Moda, como Colombia Tech, Colombia Moda, todos los temas de formación, de consultoría, los programas de aceleramiento empresarial, todos los días sí posicionan a Colombia en un tema muy, muy valioso y es un referente latinoamericano cuando se habla de moda. La gente tiene que mirar definitivamente a Colombia y si buscan una ciudad, tienen que definitivamente buscar a Medellín, que es la capital de la moda latinoamericana. Eso, esa responsabilidad de ser la capital de la moda latinoamericana, ¿ustedes la asumen como, bueno, es una responsabilidad, pero un reto a hacer más cosas o a posicionar lo que ya hay? Lo asumimos primero que todo como una oportunidad de unir las fuerzas vivas de la ciudad y el departamento, inclusive del país, porque en esto hemos recibido siempre un acompañamiento desde la misma Presidencia de la República, las entidades del Ministerio de Comercio, ProColombia y, por supuesto, la Alcaldía de Medellín, un trabajo muy importante. Yo creo que eso no nos puede olvidar y hay que resaltarnos en esta gran tarea que tenemos de continuar ese posicionamiento. Esto es con calidad, esto es con profesionalismo, esto es con seriedad, esto es estudiando, esto es entendiendo hacia dónde se está moviendo el mundo, porque pues no podemos quedarnos con el titular y quedarnos sentados esperando qué pasa. Entonces, aquí hay un trabajo grande que lideramos conjuntamente con todas estas instituciones, patrocinadores, aliados. Aquí esto es un tema de muchísimas instituciones trabajando para un bien común. Cambiando radicalmente de tema. De frente, de cuarto. Radicalmente. Radical. ¿Cuántas veces al día te dicen, cómo estás de delgado? Pues cuando bajé de peso, Diego, sí me decían mucho eso. Últimamente yo creo que ya acostumbraron. Ve, ¿cómo bajaste? ¿Cómo bajaste? Es para un amigo. Es para un amigo. Es para un amigo que tiene esa vida. Lo primero es tener un motivador para uno hablar esos temas. ¿Se puede preguntar cuál fue en el caso de Carlos? Sí, en este caso mío, mi hija Rebeca, que hoy tiene 10 años, en ese instante tenía
por ahí unos 6, yo creo. Yo la veía correr y yo decía, Dios mío, yo no le voy a llegar a esta muchachita, me va a dar un infarto. Ah, y dije, no, yo tengo que ponerme las pilas con ese tema. Entonces yo me empecé a inventar que eso era un problema de la tiroides y no sé qué. Entonces me fui para donde un doctor de la tiroides y me dijo, no, mijo, usted deje de comer. Ya deje de comer y no friegue más. El chorizoide. Y me mandó para donde la doctora Patricia Restrepo, nutrióloga. Y llegué allá. Nos van a cobrar eso, pero no importa. Dirección. Que atienden. Pero ya alcanzaron a anotar. Patricia Restrepo. Y entonces la señora me dijo, no, esto es muy sencillo. Si usted quiere bajar de peso, tiene que consumir menos calorías y gastar más. Eso no es ¿ya? muy sencillo. Matemática. Eso no es muy sencillo, presidente. Matemática. ¿Gastar más qué? Calorías. Ah, ya. O sea, que uno de gastar menos en comida. Sí. Ah, sí, sí. También. Pero eso no es sencillo. No, y me puse las pilas y en 8 meses bajé 20 kilos. Ah. En 8 meses. Pero lo interesante ahí es no solamente bajar, porque las estadísticas dicen que el 50% de las personas bajan de peso, pero 5% solamente se mantienen. Se mantienen. Y ahí voy. Ah, muy bien. No, pero bien. Démosle, por favor, un aplauso de ánimo para que siga motivado nuestro invitado. ¿Qué fue lo más? Después hablamos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo más duro de dejar? Es decir, que ella te dijo, no, más bien pégueme en la cara, doctora, pero a mí no eso. Me quite la empanada. No, no, ¿sabes qué? En ese momento yo creo que entender y aprender a manejar la ansiedad. Ah, claro. Sí, entonces volví a recuperar el tema del ejercicio. Yo siempre hice mucho ejercicio, pero me dañé una rodilla. Yo era basquetbolista. Ah. Y me dañé una rodilla y eso me dejó un tiempo como de hacer más ejercicio y... No, yo creo que en estas cosas es voluntad, es sí, querer hacer las cosas. Pero no es muy ofensivo la porción de arroz, presidente. No, no, tómese Chicho. 3 cucharadas de arroz. No, Chicho, eso lo manejamos, hermano, tranquilo. No. Usted tranquilo. Bueno, vamos con nuestra sección que hace rato no la teníamos aquí en este programa, pero aquí está con nosotros para que la analicemos con nuestro invitado aquí en ¿Qué ha pasado? Recuerden, numeral, ¿qué ha pasado? Vamos con nuestra sección de la noche. El tuit del día a cargo de @eresinteligente dice lo siguiente. Investigaciones sugieren que una persona que pierde su teléfono móvil experimenta un pánico similar a una experiencia cercana a la muerte. Es el caso de nuestro invitado. Que... No, sí me preocupa cuando se me pierde. Y suena la música de porque psicosis. Inmediatamente pienso, pues madre, ¿cuánto es que vale la reposición? Pero que ya información. No existe. En cuanto a información, no tanto. Pues eso está todo en el backup y ahorita en la nube. Sí, no hay problema por eso. Yo creo que hoy en día... Pero sí hay que cuidarlo. Sí. Sí hay que cuidarlo porque ahorita están costosos. Pero sí es una herramienta muy útil. Yo creo que tenemos que aprender a manejarla. Tenemos que aprender a manejarla y porque hay veces estamos en reuniones y una persona ahí exponiendo y uno ahí... Sí. No. Entonces yo creo que también hay que trabajar en las normas de respeto. Y en Inexmoda tratamos, cuando son eventos internos, sobre todo, llevamos una canastica para que la gente eche los celulares. Ah, pues está bien. Tratamos de que las reuniones sean concretas y que la gente se concentre los 30 minutos, los 45 minutos de la reunión, porque ni habla bien por el chat, ni atiende bien el correo electrónico, claro. Ni pone cuidado qué es lo que estamos diciendo. Así es. Pero ahí sí tenemos que trabajar mucho en ese tema de la cultura del manejo del celular. Porque se volvió que si usted le mandan un WhatsApp y no lo respondió a mí mismo, la gente se molesta inmediatamente. Ah, o sí, si le mandan un correo electrónico y no lo respondió a mí mismo, la gente se molesta. Sí, no, también pasa ya como en un ámbito más personal y sentimental, que si no se responde inmediatamente, está raro. Pasó algo. Porque estás tan serio. Eso, ¿qué tenés? Tan serio. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y también es como el problema que uno es el que le pone el tono a la respuesta que está leyendo. Total. Eso es lo que ocurre. Eso es fatal. No, yo creo que hay que trabajar en eso, hay que trabajar en ese tema, esa cultura. Yo cuando llego a la casa ya trato de desconectarlo y apago el celular y me acuesto a dormir. Claro, además para que no moleste, porque hay gente que no le importa un domingo a las ocho y media. No. Recordá que mañana lo solucionamos. Sí, hoy es domingo, mañana solucionamos eso. Bueno, hicimos esta pregunta del celular, que tiene Carlos Eduardo en el celular, porque estamos también estrenando una sección que se llama La Raqueta, que ya... Ya me raquetearon. Víctima. Entonces vamos a ver una raqueta que
ocurrió la semana pasada con Edwin, otro invitado que estuvo acá. Entonces, aquí está nuestra sección. Para todos ustedes, recuerden, hashtag o numeral que ha pasado. Camino al camerino con este señor, el alma, una de las almas de internautismo crónico. Sí, señor. Y hoy vamos a aprovechar en esta sección para averiguar qué carga. ¿Qué es esto? El cuarto de las confesiones. Es el cuarto de las confesiones. Y ahí, ¿no? Es el camerino. El interrogatorio. ¿Qué carga un youtuber paisa, un señor comediante paisa, ay, huepucha, en los bolsillos y en la billetera? Ok. La verdad, como soy un pobre tuber, pues en los bolsillos tengo el celular. El celular. Llaves que parecen llaves de celador de colegio. Siempre cargar las mismas llaves ahí, o sea. Sí, sí. La de coordinación de disciplina, la de la sala de profesores. Billetera. Detente en la billetera. A ver, ¿tengo qué? Detente, estampitas de algún santo. No, no, nada. Ni el dólar de la suerte. No, nada. Es más, ustedes van a ver que esto es una papelera prácticamente. Dos billetes. Y vean la tristeza de billetes. Que fueran billetes gordos. ¿Y cómo empacar los billetes? ¿Siempre los empacas así o saliste de afán de la casa? No, yo soy así, puro billete de borracho. Sí, yo siempre soy los muy así. Ahí así apellizcado. Sí, si usted ve mi escritorio, todo en la vida mía es como así, como a las patadas. No, la tarjeta de identidad. La foto de la tarjeta de identidad. Tenés un buen corte de cabello ahí. Sí, a los virus. No sé, realmente era el corte de Totuma que le hacían a uno, sí, literal. Carné de la universidad. ¿Te graduaste? Sí, sí, sí. No todos los youtubers son analfabetas. Algún día tuve cuenta con este banco. No sé por qué tengo eso. De pronto para abrir puertas que hacer bien. Eso cargamos los pobre tubers en la billetera. Y en el bolsillo, nada más. Nada más. Es un ritual, es como tan, tan, llave, celular, billetera. Si los tengo los tres, salgo en orden. Lo bonito de este programa es la variedad de invitados. Después de ver a este guiñapo de Edwin de internautismo, tener un caballero de este porte. Por cierto. Bueno, pero es el progreso, vamos avanzando en el programa también. ¿Eh? En estos programas, o en la televisión, pues en general, hay una figura que es la sonidista o el sonidista. En este caso tenemos una sonidista y le envía saludos, Juliet. ¿Qué saludos? Le envía saludos. Saludos. ¿Qué saludos? Diga que saludos al invitado. ¿Eh? Saludos. Saludos. Para no comprometer más, vamos a un corte, ya regresamos. Continuamos en ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Programa 181, y hoy nos acompaña en este programa el presidente de Inex Moda, Carlos Eduardo Otero, está hoy con nosotros. Muchas gracias. Todo? Muy bien. Bien, bien. Sí, yo quiero hacer un paréntesis porque hay que recordar que al programa 200 la señorita Mayida Isa dijo, yo voy al 200. Vamos a ver si en unos días la llamamos y dice, bueno, hágale. Exactamente. Y ya estamos ahorrando para pasaje en Rápido Ochoa. En Rápido Ochoa, sí. Para traer la pobre mujer de un canjecito. Pagó el celular. Sí, uy, son estos tipos. Adiós. De Pereira, ¿no? Mucha gente creería que... Pereirano. Sí. Nacimos en Pereira. Estudié el colegio en Pereira, uh-huh, en el Calasanz. De ahí me vine... me fui un año de intercambio. En Estados Unidos, luego me vine a estudiar Administración de Negocios a EAFIT y esta es la tercera vez que vivo aquí en Medellín. ¿Tercera vez? La primera a la universidad, luego cuando ingresé a la ANDI como director de la Cámara Textil Confección y ahorita en Inex Moda. Bueno, y uno podría decir, Carlos Eduardo Botero es un especialista en moda. ¿Te consideras un especialista en moda? No. ¿En el negocio quizás? Más bien por ahí. Ajá. Más bien digamos que sí puedo tener una especialidad en la gerencia de lo que significa apoyar, conectar, transformar a los empresarios de la industria de la moda. Pero decir que soy un experto en moda, no.
No, no, esto es prestado, pues. No crean que es que esto... No. Yo... No. Yo sí soy un experto en moda. ¿Sí? Yo soy un experto en moda. En yo, este set hay alguien sí, experto, es ese soy señor. Soy yo. Yo soy un... Yo, es que mi sueño es hacer un blog de moda, ¿cierto? Como los grandes blogs que han salido de aquí de la ciudad. Entonces ya empecé a hacer mis primeras investigaciones. Entonces aquí está mi blog, se llama ¿Qué me pongo, Nea? Y es una investigación que yo hice de moda en la calle. Entonces la quería compartir con un especialista en el negocio a ver si puedo empezar a perfilarme como... Bueno, vamos a ver si sí, tiene futuro por ahí. Yo ya me callo, pues. Vale, veamos mi investigación de moda en el centro de la ciudad. Basado en los mejores blogs de moda, ¿Qué ha pasado? Presenta. Una sección que muestra el verdadero fashion. Don Víctor, esa es una sección que se llama ¿Qué me pongo, Nea? Entonces quiero que por favor usted me diga con cuál prenda de las que usted tiene acá yo me puedo ver más provocador o imponente en la calle. Esta camiseta casi toda gusta, pero más que todo estás así. De que tengan calavera, de que tengan peladas ahí, toda esa vaina. Esto marca de 20 a 18 mil pesos. O sea, usted dice 20 y la gente empieza, ¿en cuánto me la deja? ¿Cuánto es lo mínimo? 18 mil pesos. La gente debería dejar ya esa costumbre, ¿cierto? Debería de la costumbre de pedir rebaja. ¿Verdad que sí, no? ¿La camiseta por dentro del pantalón o mejor por fuera? No, mejor por fuera. El buzo de las hierbitas, ¿me lo puedo medir? Sí, dale. ¿Cuánto vale? Ese busito vale 35. ¿Me tienes el micrófono, por favor? ¿Y así grande mejor? Sí, claro. ¿Mejor así con la capucha? Y una gorrita. ¿Le puedo dejar mi micrófono y usted me da el buzo? No. Bueno. Ah, bien. Con este me veo desafiante, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Este gorro ya es, por ejemplo, para los niños, niños, niñas. Pero no es tigre real, ¿cierto? No, no, esto es como un jaguar. No hay ningún animal sacrificado. ¿Agresivo? Agresivo. ¿Qué le está dando risa? No, no, ¿por qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Me luce? Sí. ¿Aguanto? ¿Bonito o feo? Bonito. Uy, gracias, Manuela. ¿Qué tal me queda esta chaqueta? Está bien, está bien. ¿Usted se la pondría, señor? Claro, y una. Para verse bien azaroso. Está bien, me la ha regalado, me la llevo. ¿Cuánto vale? Vale 50. No, mejor no. Este fue Diego Peña para la sesión ¿Qué me pongo, Nea? ¿De qué ha pasado? Numeral, ¿qué ha pasado? Para que sigan comentando, muy bello, no te pusiste gorra, te pusiste gorros. Gorro. Pero el señor te dijo gorra. Gorra con la capucha. ¿Presidente ha usado gorra alguna vez? ¿Gorra para salir a la calle? Sí, la gorrita es clave. Sí, sí. Bien, uno no pensaría verte. No, la gorrita es clave. Sí. Definitivamente, ¿cuál prenda no? Yo, por ejemplo, la camisa sisa, no. Pesadita esa, ¿eh? Sí, o sea, hay que tener mucha personalidad o actitud para llevar una sisa, pues, con decoro. Presidente, ¿y chanclas hasta dónde, por ejemplo? No, la chancla sí, la chancla depende, como hay alrededor de la piscina. Sí, ah, bien, sí. Exacto. Hasta ahí. A misa no, no, misa no. Cuidado. No. A misa no, señor. Cuidado. Para hacer oficio, sí. También sirve. ¿Ah? Como para ir hasta la cocina sirve. Exacto. Eso es el límite de la chancla. Pero bonitas, pues, no, sí. No cualquier cosa. Sí. Hay una modalidad de calzado que no es deportivo, es también para estar en casa, no podemos decir la marca, que la utilizan mucho los médicos. De caucho. Sí, de caucho, sí, sí, sí. Con unos orificios. Peligrosa a veces porque se puede ir por la escalera. Con la escalera eléctrica. Ajá. Muy lisa, muy lisa. ¿Qué tal? Esos. Hay unos bonitos. Uh-huh. Y son cómodos, sí, pero también como para descanso. Para descanso, sí, no para sí, salir sí. No, al banco. No, para ir a fiestear y al banco, hacer las vueltas, difícil. Yo tengo una pregunta. Por eso le decía yo ahorita a Chicho que yo creo que todo momento tiene su forma de vestir. Y si bien la gente es irreverente y todo eso, y pues respeto muchísimo, todo momento tiene que ir uno acorde como a ese evento, situación,
hacia donde lo invitan a uno, pues imagínate uno para Cartagena y lleno de blue jeans, pantalones, no cuadra. Claro. También no cuadra. Un saludo a los hombres que van a fiestas en Cartagena y se ponen como un pareo. Son modas que yo no entiendo. La verdad, yo... Es duro, ¿no? ¡Hombre! Pero ese es de Sting. Creo que es Sting, que canta El hombre es con su... Claro, pero es que de... Tiene origen, pues, escocés y todo. Sí, eso, sí, entonces, sí. No. Se le perdona. Sí, sí, pero de Sting a Juan del Mar. Ah, pues, hay mucho buena, mucha brecha ahí. De pronto canta. Sí. Presidente, pero ese pregunta. Tema de las faldas ha estado por ahí es, dando vueltas. Pero, sí. Pero no he visto que ha pegado mucho. Pero es que faldas y es bravo, ya es ligas mayores. Sí, sí, sí. Eso sí, es... pero bueno, ¿no? Podríamos decir, en cierta década o en cierto año, la moda fue empezada a tomar en serio aquí en Medellín. O, pues digamos, no deja de ser un arte y mucha gente es escéptica al arte o al diseño. Pero yo pienso que el que diga que no le interesa la moda es porque sus hábitos son salir desnudo siempre de la casa. ¿Cierto? Y también es respetable. Pero yo hasta ahora pues veo mucha gente vestida. Por lo tanto, todos tienen intereses. Unos comprar en unas tiendas muy sofisticadas fuera del país, otros compramos aquí más localmente, pero todos tenemos derecho a saber que si viene el morado, si viene el amarillo... Si bien los cortes así, eso es lo bonito de la moda, que es totalmente transversal a toda la sociedad y cada persona tiene también su forma de interpretarla. Y es lo bonito como de esta actividad que es la industria de la moda y lo importante. Si la industria de la moda en el mundo se midiera como Producto Interno Bruto de un país, sería el séptimo país del mundo. Uh-huh. El consumo el año pasado fue de trillones de dólares a nivel internacional. En Colombia consumimos alrededor de unos 20 billones de pesos si tenemos en cuenta todo el tema de calzado, cuero y marroquinería. Exportamos casi 800 millones de dólares, generamos empleo muy importante. Así que la industria de la moda es bien, bien referente y tiene un peso muy, muy interesante en este país. Y ya le diste la vuelta al mundo. Bueno, has ido a muchos países. Con esto, ¿en Colombia es mito o es verdad que la ropa es muy barata? ¿Que la moda es al precio justo? Depende, yo pienso que encontramos de todo. Yo pienso que encontramos, y depende también, aquí juega mucho el tema de las marcas, juega mucho el tema de los materiales que se utilicen para las prendas, pero aquí en nuestro país hoy en día la oferta que tenemos es, primero que todo, con unas grandes marcas colombianas que han hecho un trabajo extraordinario ante esa batida de marcas internacionales que han llegado al país y han hecho la tarea supremamente bien, no solo trabajando en lo que venían haciendo, sino generando nuevos formatos de negocios. Y hay marcas extraordinarias, muchas aquí en la ciudad de Medellín, en Cali, en Bogotá, en el Eje Cafetero, en Barranquilla. Y también hemos tenido la fortuna de tener marcas internacionales que nos están hoy también visitando de una manera importante. Entonces, el consumidor hoy tiene una oferta mucho más amplia. ¿Sí? También los colombianos viajamos mucho más. Claro. Los colombianos antes... Pero el extranjero que llega aquí dice, uy, tenés que ir a Colombia porque venden las cosas. Total, o sea, total. Sí lo hace y hoy tiene una ventaja adicional a la calidad y la variedad, es el tema de la tasa de cambio. Entonces, la ropa le va a costar mucho más barato que le hubiera costado hace un tiempo atrás. Entonces, yo sí diría que aquí hay una industria poderosa, importante, tanto de marcas nacionales que lo hacen muy bien y marcas internacionales que están llegando o otras que llevan mucho tiempo en el país. Cambiando drásticamente de tema, lo hemos marcado a nuestro invitado con su apodo, que es El Mono. El Mono. El Mono. ¿Cuándo nació? El Mono, ese es de Pereira. El Mono o Monkey. O Monkey. Monkey. Pero ya tiene una historia. Te tiraron. Pero esos son esos apodos que salen por una bobada y ya para toda la vida. Exactamente. La bobada es así. Pero te tiraron nada. Que yo era mono, créanme. Créanme, pues. Y en Pereira, entonces, en el colegio me decían así. Y resulta que nos fuimos de intercambio, que les conté ahorita, como 15 amigos del salón. Y al año llegamos que hablando mucho inglés. Y a uno de esos amigos le dio por hacer la traducción literal de mono a monkey. Y ya. Bueno, siquiera no fue The Ape. Sí, porque ya sería un poco despectivo, ¿no? Sí. Y así quedó el tema. Nice pero to meet you, The Ape. Yo diría que ese es más un apodo
El de Monkey es más local, en Pereira. Llegó el Monkey. Eso. Yo diría que aquí en Medellín, no, poquito, ese, no hemos todavía montado, o sea, uno aquí. El Dr. Monkey. El Dr. Monkey. Bueno, me comunica, por favor, con el Dr. Monkey. Bueno, y nuestro equipo investigativo. Uy, eso viene en la parte que nos pone locos. Nuestro equipo investigativo descubrió que hubo una historia en un desfile de Victoria's Secret. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que... Estaba tranquilito yo en mi oficina y recibí una llamada de un colega, amigo que conocí, que manejaba todo ese tema de Time Warner. Y me caló de barrio, ¿vos qué vas a ver? Eso me llamó un lunes y para el miércoles. Y le dije, no, pues, ¿qué hay que hacer? Me dijo, no, es que te quiero invitar al desfile de Victoria, así que, ah, no, ya estoy listo. Pero, ¿uno cómo avisa en la casa? Ya estoy listo. ¡Qué bobada! Me llamaron. No, obviamente yo llegué. Cristina, tú sabes que ese trabajo hoy ves complicado. Preocupado, ¿cierto? Sí, sí, preocupado. No, y bravo, preocupado. Y bravo. Y uno ¿cómo me avisan tanto un día antes, sí, hombre? Claro. No. Victoria Secret. ¿Y qué dijo tu señora esposa? No, apoyo total. Oiga, impresionante. Me imagino. Los desfiles generalmente tienen música para ambientar el desfile. Sí. Pero aquí, obviamente, había música para ambientar, pero los cantantes eran Justin Bieber. No. Rihanna. No. Y el otro era... Era Maroon 5, en ese... El Loco Quintero. No. Octavio Mesa. No, ya me acuerdo del tercero. Entonces eran tres cantantes de un nivel impresionante. Las modelos ni hablar. No, eso fue una experiencia espectacular. No me han vuelto a invitar. Sí. A propósito. Qué vaina, hombre, qué vaina. Por favor. No, pero uno en el negocio, uno se devuelve en el avión, es como, qué vaina, poder hacer una vaina así. No, eso fue una invitación con todos los juguetes a un hotel espectacular en Nueva York, en primera fila, en ejecutiva nos llevaron, nos nevó. No. Y éramos dos invitados nomás. Porcentaje de error en ese desfile. Yo no cero. Diga, aquí hubo perfecto, tal. Perfecto. Esto es nada. Cero. No, pues, cero. Los cantantes no acaban, pero impresionante. Impresionante. Estás tratando de recordar cuál es el otro. Sí, sí, como sí. Da de rabia. Pucha, ¿sí o no? ¿Quién era el otro? Sí, ¿pero el era otro grupo o no, solista? No, él canta solista, pero pues, digamos que el grupo, el nombre de él es el... Ay, hombre. Ahorita me acuerdo. The Weeknd. No, no, dicen que es el nuevo Michael Jackson, pero no. Ah, Bruno Mars. Bruno Mars. Esta la tenemos preparada para que Chicho... Eso, le gana la atención del programa. Pues, sí. La que está pasmado. No me parece pues tan comparable con Bruno Mars. Sí, exacto, con Michael Jackson. Impresionante. Es Bruno Mars, Justin Bieber y Rihanna. No, tremendo. Ah, no. Diamonds in the Sky, no, la cosa impresionante. Después... Es una cosa impresionante. Obviamente ya salieron todas las modelos, sí, todo el tema... bajamos al escenario, nos tomamos la típica foto, selfie, pues, ¿no? No, pues, claro. Y eso después seguía una fiesta, pero hasta ahí no llegamos. No, claro que no. Entonces, realmente fue una experiencia y agradezco de verdad la invitación que me hizo Time Warner en ese momento porque fue maravilloso. Después de recordar este momento glorioso, ¿cierto? Esta anécdota tan llamativa, veamos lo siguiente, que también puede convertirse en un momento inolvidable, Carlos. Dios mío. En serio, veamos, por favor. Lo prometido es deuda. Estoy pagando una promesa, no subiendo escalas, sino que ustedes, muchos muy formales, nos hicieron tendencia nacional hace un par de semanas y me toca salir de vestido. ¿Se cumplió el sueño? No, es que esté soñando mucho, pero bueno, hay que hacer un vestido para mí. Sí, ahí está ya. ¿Un vestido de qué? ¿De grilla o qué? Lo más decente posible para que mi familia no se enoje mucho. Andrés, llegaste. Manéjate bien conmigo, por favor. ¿Qué más pensas? ¿Bien o no? ¿Es que te dibujamos como mujer o como hombre? No, pues haz lo tuyo como quieras. Unas por otras, estoy con vestido, estoy pagando la apuesta, pero tengo un Andrés Pajón, lujo que pocas se han dado, mamitas. Pa'
pagué la deuda. La próxima le toca al señor Diego Peña. ¿Cómo quedé? No, pues sea seria, que esto es un programa serio. Espectacular, súper. Todo se ve súper elegante. Mira, se me ve la clavícula. ¿Has visto ese detalle? No, pues no, un detallazo. ¿Cómo quedé? Hermoso. Sí. Te invitaría a salir. Eso. Se ve espectacular. Muchas gracias a Rosy y a Andrés Pajón que me dejaron entrar a su taller y que me mandaron elegante y chic para la casa. Perdón por anular ese bonito recuerdo. Perfecto. De Secret, pero... No, pero que se cuide, que lo buscan por ahí. Tengo un figurín de Andrés ya Pajón. Ya va a empezar los casting para Colombia Moda, Chicho. Voy fijo al pilas. Casting. Voy fijo, aquí queda. No se vaya fijo. A dejar ver. No así se vaya sea, dejar a grabar, voy al casting. Chicho prometió presentar un programa entero vestido así y no lo cumplió. No, entonces, pero hice vestido. Pero para el programa 200 que preparé. Bien, ¡qué buena idea! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué buena idea! Sí. Sí, 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 sí. ¡Qué buena idea! Teníamos ahí esta nota en la cual veíamos a Rosita y Andrés Pajón, estuvieron aquí de invitados. Es uno de los grandes diseñadores de nuestra ciudad. Y eso es algo muy bueno que está pasando. Cada vez hay más y mejores diseñadores. Hay mucho talento y en ese sentido, por eso con la Alcaldía de Medellín montamos hace 3 años un programa que es un acelerador empresarial. Lo que hacemos es que con este tipo de diseñadores, a través de una formación y un programa que montamos desde Inexmoda con la Alcaldía de Medellín, que se llama Épica, precisamente potenciamos ese talento que ya tienen en creatividad para que tengan estructura de negocios. Uh-huh. Y Andrés estuvo hace 2 años estuvo Andrés, le fue supremamente bien y hoy tiene una carrera pues consolidada y va muy bien en ese ejercicio, comercialmente muy bien, que es lo importante al final del día, gran talento. Y ese programa nos gusta mucho, el de Épica. Si a Carlos Eduardo Botero le toca montar un negocio que tenga que ver con la moda, decir, voy a retirar, voy a montar un negocio, ¿qué negocio montaría? ¿Vendería qué? Sería consultor. Consultor. Para que los empresarios de la moda, los que son diseñadores con tanto talento, conviertan en sus empresas en grandes industrias de la moda. Ahora, yo te contrato consultor, voy a abrir un local, ¿de qué vendo? ¿Usted qué me dice qué vende? No, primero que tenemos, mirar el talento, pues por lo que vi ahorita, ahí vamos encontrando el tema. Por ejemplo, el tema del tema digital que te gusta tanto, Chicho. Sí, puede Pero ser. No montemos un local, mucho gasto fijo. Entonces, una no, app una cosa para más... comprar. O sea, el local es como de los 80s. No, es un local. Pero es que sí. No, pero son importantes porque además hoy en día los centros comerciales no solamente son sitios donde vamos a comprar artículos, sino que se han vuelto centros de entretenimiento. Obviamente, no tanto en Colombia todavía, pero el tema de compras por internet, e-commerce y todo eso puede tener desplazamientos en el mediano plazo hacia los centros comerciales. Y por eso los centros comerciales se han preocupado tanto de que no sean espacios solamente para compra, sino que haya jueguitos y haya comida para que se vuelvan centros de entretenimiento para toda la familia. Señoras y señores, el presidente de Inexmoda está aquí con nosotros en ¿Qué ha pasado? Recuerden seguir participando a través del numeral ¿Qué ha pasado? Carlos Eduardo Botero. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Y gracias por la idea del programa 200. Buenísimo. Buenísimo. ¡Ay, Chicho! ¡Chicho! Señoras y señores, ¿qué ha pasado? Programa 181 con ustedes. Queremos agradecer a todas esas personas que nos apoyan, que nos ven, que participan. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy nos acompaña Carlos Eduardo Botero. ¿Cuánto mide Carlos Eduardo? 1.92. 1.92. Y creciendo. Y creciendo. Chicho, tendencias. Tendencia. Teletrabajo fue tendencia hoy. La gente no sabía muy bien por qué. Resulta que en el área metropolitana firmaron un convenio con Mintic y la Contraloría de Antioquia para que sus empleados, la mayoría, parte, teletrabajaran. Uh-huh. Es decir, trabajen desde la casa. No venga a trabajar cuando quiera, sino que es trabajo desde la casa. ¿Esto qué? Favorece a la emisión de carbono, es decir, no se contamina. Y dicen
los estudios y los estudios previos que hicieron que son más efectivos los teletrabajadores que los trabajadores que van. Porque están expuestos a menos estrés. Sí. Sí, porque vos solamente salir de la casa, montarte en tu carro o en transporte público, te genera un estrés. Y llegas ya como estresado a la oficina. En cambio, en la casa te levantas y... Ahora, teletrabajar es muy difícil. Muy difícil. Yo estoy de acuerdo con Chicho. Muy difícil. ¿Qué es difícil? ¿Qué es difícil? Esa disciplina... Es claro, es mucho, exige mucha más disciplina. Pero a mí me parece, mi opinión... No me la estás preguntando. No, sí, pero, claro que sí. ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Diego. Sí, claro, claro. Me parece que ese cambio para mí es importante. Pues yo levantarme y pasar de habitación y seguir ahí, es importante salir de la casa, cambiar de ambiente. Sí, también. Eso es cierto. Yo lo que opino, que nadie me está preguntando la opinión, pero... ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias, doctor. Lastimosamente, uno no puede confiar en todos sus compañeros de trabajo o en sus empleados. Entonces, no falta el que se relaje más de lo que uno quisiera. Entonces, ya se empieza a tomar la forma de manera muy deportiva u olímpica. Entonces, lastimosamente, si no fuera por eso... ¿Cierto? Uno sí podría confiar en todos y decir, listo, teletrabajemos. No, pero es que dale apoyo a la metropolitana, claro, sí, pues. No, ¿verdad? Claro, sí. No, pero te voy a contar una manera de teletrabajo gringa. ¿Cuál es? Que, a la que se sometió un amigo hace muy poco. Uh-huh. Él le dicen, va a teletrabajar y le vamos a dar su sueldo y fuera de eso, como va a teletrabajar, le vamos a pagar el transporte. Lo que se ahorra, de todas maneras, se lo vamos a pagar. El computador se lo manda a la empresa y toma fotos cada 5 minutos. Ah, bien. El computador toma fotos cada 5 minutos. Ahí lo único es estar vestido de la cintura para arriba. Sí. Y ya. No importa cómo esté vestido, le dijeron. Uh-huh. Él le toma y monitorea lo que hace. Pero ese es telesclavo ya. Es. Pero son 6 horas diarias. 6. Y usted las pone. Ah, bien. Dice, voy a trabajar de 2 a... Uno como sí, quiera. De 8 a 10, de 2 a 4 y de 6 a 8, listo. Yo pienso que esos programas son interesantes para ciertas actividades con metas muy concretas. Claro, sí es. Y pueden funcionar. Y hoy en día, con el tema de familia y todo eso, me parece que hay que explorar esos temas. Resulta, hablando pues de estos medios de trabajo y también de diversión, ¿cierto? Netflix... Está estrenando una serie. Están estrenando muchas, Diego. Muchas. O sea, no nos alcanza el tiempo. Pero... viendo una buena. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Se llama Designated Survivor. Ah, no. No, no esa no. ¿Cuál es? Bueno, es que les quiero hablar de una, pues teniendo en cuenta el tema de la noche de hoy, el invitado, se llama Girl Boss. Es la niña que creó la marca Nastigal. Entonces son 13 capítulos de media hora. Ah, ¿sí? La marca pues ya quebró, pero bueno. Pero ella la creó. No, pero ella se volvió ya millonaria, ella ya es millonaria, ¿cierto? La productora ejecutiva de la serie es Charlize Theron, ahí está. Ah. Y ella era una, digámoslo así, buena para nada, la creadora. Y empezó a comprar ropa usada y a venderla por el doble. Y así generó su marca Nastigal. Algo pasa aquí más o menos en la plaza minorista. Hay mucha gente que va allá a buscar ropa y encuentra unas piezas bastante particulares. Cuando yo, y en Bogotá como en el 85, 82 con 15. San Victorino también. Es... Yo cuando adelgace, yo compré una chaqueta en la minorista, cuando adelgace podré lucirla. ¿Cuánto te costó? Me costó 12.500 pesos. 12.000. Una chaquetica. Cara. Muy bella. Negra. Le vieron la cara. Sí. Le vieron la cara. Resulta que un compañero de acá se fue a la minorista a buscar moda y a vestirse como ciertos íconos de la moda. Entonces aquí está Daniel Palacio buscando prendas en la minorista para parecerse a David Bowie. Tiene que hacerse una cirugía. La moda es cíclica, y qué mejor manera que vestirse como los de antes que con la ropa de antes. Encontramos un lugar para vestirse como los referentes de moda más importantes de la historia, a nivel internacional y nacional, con ropa de segunda. Estoy con Doña Nena, quien hace aproximadamente 30 años trabaja acá en la minorista de Medellín, vendiendo ropa y zapatos de segunda. Ella nos va a ayudar hoy a encontrar unas pintas de referentes de moda de las últimas 4 décadas. Él es David Bowie, referente de los 70. Es un enterizo.
Es un enterizo y unas botas. Esas van siendo las mismísimas botas de David Bowie. O sea que si usted quiere parecerse a este señor, por lo menos en el calzado, en la minorista las puede encontrar. ¿Cuánto valen estas botas más o menos? Yo me puedo poner esto, ahí me cierro. No, pero allá... Pero allá me lo puedo poner. Claro, sí le servirá, yo no creo. Vamos a ver. Es que es un saco muy elegante. ¿Cómo se llama este tipo de saco? Un colepato. Un colepato. David Bowie, creado en la Plaza Minorista de Antioquia. Ahí está el mejor estilo. De esa época las botas sí no me sirvieron, imposible. Busquemos ahora uno entonces más nacional. Este señor que está acá, yo no sé si usted lo reconoce, Diomedes Díaz, quien era muy conocido por sus camisas. ¿Tiene de pronto una camisa usted de este tipo? Es Chalís. Puro Diomedes Díaz style. ¿Cuánto vale esta camisa, doña Nena? 15 pesos. Aquí sí no quepo, ni voy a intentar. Doña Nena, hay en otra tallita, ahí está el embalde. En esa misma no hay. No hay. ¿Y esa cuánto vale? 15 mil. 15 mil pesos, la chaqueta, digamos, parecida a la de J Balvin. Uno le hace unos rotos más, incluso esta está en mejor estado que la de J Balvin, por 15 mil. Ya saben, Central Minorista, aquí en Medellín, donde la ropa de los famosos se consigue y se consigue a muy buen precio. Esto es Tiempo Fuera. Gracias a Daniel por este informe y lo felicitamos por su parecido a David Bowie, que quedó así más o menos. Sí, era una imitación muy barata. Vieron esa chaqueta 15 mil. Sí. Eso mismo me sucedió y sino que yo pedí rebajita. Ah. 12 mil. Sí, pero eso. ¿Para cuándo la va a poner entonces? Cuando adelgace, ya estoy okay. Cerca. Ya estoy cerca. El nombre de la doctora, ¿no? ¿Cómo es? Si la anoté. No, yo no la anoté. No. Ahora por el interno, por el interno. Patricia, vuélvalo a decir, vuélvalo a decir. Patricia. Nutrióloga, Marcela. Hombre, Patricia Restrepo. Patricia Restrepo, Patricia Restrepo. Pero no crea pues que la señora le va a dar agua así de la... Nutrióloga, son muy estrictas, son muy estrictas. La responsabilidad es suya. Son muy estrictas con el arroz, No. Chicho, pero qué abogada con el arroz, hombre. No, ellas, que es la abogada de ellas con el arroz. Ay, no puedo vivir sin arroz. ¿Cuál es un ícono de la moda para Carlos? ¿Ícono de la moda? Pues puede ser también de la música, como David Bowie es un ícono de la moda y de la música. Hay muchos referentes en nuestro país. Obviamente tenemos que mencionar a Olga Piedrahíta, tenemos que mencionar nuevos, Jorge Duque, me parece chévere. Me parece también Andrés Pajón. Sí. Andrés Pajón va a ser un tipo muy, muy importante en esta industria. Tenemos que mencionar a Amelia Toro, Pepa Pombo. Pepa Pombo, muy importante, es de las grandes empresarias de moda y subrayo empresarias de moda, porque tiene un negocio diferenciado, un negocio bonito. La incorporación de su hija Mónica a su negocio le da un aire fresco muy, muy interesante. Marielena Villamil, de Cali, muy interesante también. Lina Cantillo en todo el tema masculino. Ricardo Pava. No, este país tiene unos diseñadores muy, muy interesantes. Andrea Landa trabaja todo el tema de cuero. Entonces, decía mi abuelo, para todos hay. Para todos hay. Así es, así sí, es. Claro, para es. Todo el mundo hay, de todos los precios, de todo. Y hay mucho talento. Lo importante es que acompañen ese talento estructurando su negocio y su modelo de negocio para que sean empresarios de moda. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Hay más talento que una visión empresarial o está equilibrado o digamos que eso se ha empezado a trabajar y ya encontramos un equilibrio? Usted tenga una conversación con un papá que sus hijos tengan entre 18 y 23. La mitad le va a decir que está estudiando arte para ser chef o algo relacionado con todo ese tema de las industrias creativas. Entonces, cuando vemos esa nueva línea, digámoslo así, yo me imagino que yo le he dicho a mi papá que iba a ser chef o dedicar al arte, aunque no tenía pues el talento, creo que era. Pero hoy las carreras han cambiado muchísimo.
Y entonces el tema de los talentos naturales que tienen estas personas, hay que potenciarlos para que puedan tener una digna vida viviendo de ese ejercicio. Qué bueno eso, hombre. Sí. Entonces, por eso en Inex Moda creamos Épica con la Alcaldía de Medellín, precisamente ese programa para darle mucha fuerza a esos talentos y que sean empresarios de moda. Y ha habido unos resultados espectaculares. Andrés Pajón estuvo ahí, Jorge Orozco, que estuvo ahí el año pasado. Y en eso estamos trabajando. Y usted mire la historia de las niñas de Magi, de las niñas de Agua Bendita. Todas son niñas que empezaron en ese negocio en la universidad y hoy tienen unas empresas supremamente exitosas, pero han venido siendo acompañadas por sus padres o por amigos o por asesores de que ese talento lo potencien para que monten industrias y empresas importantes. Entonces, yo diría que el talento está, se nace con él, se potencia a través de la universidad y la formación, y hay que acompañarlo definitivamente en temas de estructura de negocios para que puedan vivir dignamente de sus oficios. Información de Épica a través del sitio web de Inex Moda. Ahí llego a tener información. A través de inexmoda.org.co, ahí está todo el programa de Épica con la Alcaldía de Medellín. Inclusive hace parte de lo que se lanzó hace un par de semanas con el alcalde en las comunas. Estábamos en San Javier buscando talento, donde se está buscando talento de diferentes oficios en la ciudad, precisamente para potenciar y dar oportunidades a personas muy interesantes que existen. Y si uno les da una mano, pues podemos tener grandes empresarios independientes en esta ciudad. Tremendo. Presidente, nos queda un minuto y es, ¿dónde tengo que ir a comprar ropa sí o sí para verme bien vestido? Usted vaya a Carlos Nieto. Ah, bueno. Y se los hacen a la medida. Ah, muy bien. Tiene un sartorial espectacular, las camisas a la medida, los vestidos a la medida, los zapatos, así que le recomiendo al Carlos Nieto. Iré. Muy bien. ¿Cómo, señor? Iremos a Carlos Nieto. Claro, iremos. Carlos, un placer. Yo me siento un poco mal como hablándole de tú y diciéndole, qué mal, me siento mal. No, pero un placer tener invitados como Carlos acá, ¿qué ha pasado? Sí. Muchas gracias por las ideas del programa 200. Sí. Eso, pues, Dios mío. Pilas. Eso hay que tomar posta. Esa se la cobro en Colombia Moda yo a él. Ojo con el casting, Chicho, esté pendiente de las fechas. Ya iré a un casting de Colombia Moda. Señoras y señores, un aplauso para nuestro invitado de la noche de hoy. Gracias por vernos. Chao.